Queridos amigos, amantes del fútbol profesional colombiano, fanáticos del fútbol, os invito para que se suscriban totalmente gratis como fanáticos del fútbol. Sigamos siempre al margen de las altas, bajas curiosidades. Novedades del fútbol profesional colombiano. Vamos a hablar de lo que ha sido la victoria del Deportes Tolima. Las novedades que se presentaron en cancha, algo que generalmente pues, se manejó una preocupación por parte de los hinchas del Deportes Tolima, que ante el cotejo que se manejó ante Alianza Fútbol Club pues el señor González dio un esperanzador mensaje a sus hinchas. Vamos a hablar un poco de este tema. Estemos siempre en el tema de la información como fanáticos del fútbol. Deportes Tolima, pese a la victoria frente a Alianza Fútbol Club, David González entrega esperanzador mensaje a los hinchas. Esto en el tema de lo que sucedió con tres jugadores que tuvieron que salir del partido. Aunque el balance desde el resultado fue positivo para el plantel del Deportes Tolima que venció en la cancha 2 a 0 en el Allianz, con el Alianza Fútbol Club, en juego de la fecha 14 del torneo a finalización, hubo un hecho que generó profunda preocupación entre los aficionados. Tres jugadores tuvieron que abandonar el cotejo en medio de molestias musculares y articulares, entre ellos el experimentado guardameta William Cuesta. William Cuesta que ha venido siendo el referente. Siempre se ha dicho que Will Encuesta está un poco a un nivel más alto que lo que puede ser Chaverra. El gorero que ya completó ocho temporadas en la institución no pudo actuar en la segunda mitad del compromiso, siendo sustituido por el cartagenero Juan Camilo Chaverra, así como abandonaron el terreno de juego el extremo Jason Lukumi, que solo disputó 26 minutos y le dejó su lugar al extremo Alex Castro en tanto que el recuperador Cristian Trujillo salió a los 70 minutos para darle paso a Fabián Mosquera. Estos fueron los cambios que se dieron por golpes que se presentaron en estos tres jugadores. Por lo tanto, el caso de William Cuesta es una contusión, un golpe, que le generó lo que popularmente nosotros conocemos como un mancazo en el brazo izquierdo y le dolía demasiado, fue fuerte el dolor y por eso tuvo que, ser, tuvo que haber sido sustituido y no podía seguir algo que pues vamos a ver que ojalá pues no sea nada grave afirmó el entrenador en la conferencia con ello despejó cualquier rumor referente a lo acontecido con el portero de 31 años que ya suma 676 minutos en ocho presentaciones con la tribu creo yo que pues nada sabemos nosotros esto lo va a determinar directamente el parte médico oficial que vamos a conocer en estos días esto esta noticia está en proceso de desarrollo estamos pendientes de todo lo que sea el parte médico que próximamente vamos a conocer a ustedes con el tema del señor William Cuesta. Por su parte, en lo que sucedió con Lucumi y el señor Trujillo, todavía aún no se sabe la gravedad de sus dolencias, sobre todo lo de la lo del mediapunta caucano que venía en, con cierta regularidad en el certamen. Esperemos que Lucu esté bien y el señor Trujillo que salió con un golpe no sea grave tampoco y que todos estemos disponibles. Para pelear por el objetivo, complementó el timorel que dejó atrás dos fechas importantes. Bueno, la situación es que se viene el partido ante el Once Caldas. Hay un partido que también se va a conocer que es contra Águilas Doradas. No se conoce hora y fecha. Lo de la fecha número 15, la jornada número 15 será para el Once Caldas en el gramado del Manuel Murillo Toro. Por eso es importante esperar. Vamos a estar en el, en el sistema de desarrollo de lo que será. Ese parte médico que nos van a dar por estos tres jugadores, yo creo, según como se vieron las cosas, y creo ustedes que están ahí para, el, para lo que se vio en la cancha, creo yo que estos tres jugadores, William Cuesta, Trujillo y, y lo que conocemos con el, como el señor Jason lucumí no creo que vaya a ser nada grave. Cualquier novedad que se vaya a presentar con estos tres jugadores, lógicamente, pues les vamos a estar informando cuando den el parte oficial. Que todos esperamos que no vaya a ser nada grave. Lo necesitamos estos tres jugadores principales para el partido frente a Once Caldas. Por otro lado, el Deportes Tolima, pues queda en la casilla número 5. Vamos a nombrar los ocho mejores del campeonato para que ustedes, hasta el momento, vean. Esto, lógicamente, eso va a tener cambios. Pero eh, va primero América con 33 puntos, ya clasificado. Segundo Santa Fe con 29. Tercero 11 Caldas con 29, cuarto Atlético Nacional con 26 y el Deportes Tolima después de haber ganado, queda quinto con 24. Ahí pegado, respirándole en el cuello, sexto Millonarios con 24, séptimo Fortaleza con 21 y octavo Pasto con 20. El Deportes Tolima está a dos partidos, está a seis puntos de la clasificación, de zona de clasificación. Esperemos que ojalá pues próximamente... Se puedan hacer las cosas, se viene el 11 Caldas por la fecha número 15, y pues eh, hay un partido pospuesto, no se conoce hora y fecha del tema contra Águilas Doradas. Dos partidos de los cuales el Deportes Tolima deberá ganar. Deportes Tolima gana la fecha número 15 en el Estadio Manuel Toro frente al 11 Caldas, y después tendría, tendría que medirse con el Águilas Doradas, que no se conoce hora y fecha, pero lo importante es que se sigue haciendo el trabajo, se tenía que sumar lógicamente se tenía que sumar y eso está muy bien así que lo leo en la caja de comentarios vamos a estar pendientes del desarrollo de las novedades de este equipo de, que es el deportes tulima que nos ha dado la alegría importante ante alianza fútbol club vemos una próxima edición lo leo en la caja de comentarios y si yo líder my friends